El presidente del gobierno fue sorprendido por las cámaras en un gesto de muy malos modales. La apertura solemne de las Cortes Generales fue uno de los eventos más esperados para escuchar el discurso del rey Felipe, quien asistió en compañía de la reina Leticia y la princesa Leonor. Un gesto de Pedro Sánchez, 51 años, que había pasado desapercibido, saltó a la vista para bochorno del primer mandatario. Pedro Sánchez cruzó todos los límites del protocolo y de las buenas costumbres, dejando a Felipe VI en una situación sumamente incómoda por su falta de decoro y buenos modales. Pedro Sánchez rompe con el protocolo. Fuera del hemiciclo, las cámaras de Libertad Digital pudieron captar la charla informal que se daba entre el rey de España, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la figura más importante del Senado, Pedro Rollán, y el presidente del gobierno. En esta ocasión, el gesto del último dejó en claro que no ha aprendido nada en los últimos años. Sin medir las consecuencias y dejando en claro que aún no sigue las pautas indicadas por el protocolo de Zarzuela, Pedro Sánchez se ajustaba el pantalón ante la presencia del rey Felipe. Mientras este último trataba de desviar la mirada con disimulo con la intención de no exponer al presidente del gobierno. En estas horas, estas imágenes recorren el mundo y desatan un sinfín de posturas.